Uy, qué rico huele. Gracias. Todo muy rico, ¿eh? Lo que te puedas comer, no hagas cara de compungencia. Ah, mira, ese se quedó. La comida del día. Pero aquí es solo burro, no lo demás. Y hay escaleras, ¿o qué? Aviso importante, en el siguiente clip, nunca me di cuenta que estaba grabando y pues se ve que ando grabando en todos lados, pero lo chistoso es el audio porque nos perdimos dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, mis papás andaban en un lado, nosotros en otro, es que cada que vamos está súper mega hiper modificado, entonces esta vez nos perdimos, ellos para un lado, nosotros para otro, no sabíamos ni dónde estábamos porque ya definitivamente lo cambiaron todo, ya ahora hay un hotel, hay tiendas comerciales adentro grandes, el Oxxo lo pusieron muy nuevo, todo lo que conocíamos desde la última vez que vino mi mamá ya no hay nada, entonces anduvimos ahí todos perdidos, así es de que el próximo clip está todo grabado por ningún lado porque te digo, nunca me di cuenta que estaba grabando hasta el final que iba a volver a grabar, así es de que una disculpa. Sí, ocupamos bajar. Pero ya dentro del aeropuerto. Sí. No.
Ay, con la carriola, ¿cómo vamos a ir? ¿Así? Así. Allá está, a trabajar. ¿Corre? Yo traigo de este prioritario. ¿Cuánto baja? ¿Mías carreritas? ¿Y es niña o niña? Niña. Ah, niña, también es niña. ¿Unas carreritas? Hay quien gana. ¿Cuánto tiene la bebé? Va a 2 meses. Sí, casi dos. Tiene dos meses todavía. Ay. Ay, si no nos lleva al subterráneo. Bueno, hasta aquí llega. ¿Qué tiene, tres? ¿Huele? ¿Aquí esperando? Órale. Se ve uno. Ya quitaron el... No, allá está. Le quitaron la sábana. Ah, sí, es cierto. Estaba por aquí. No, pues sí está bien cambiado. Ah, mira. No estaba bien cambiado. Era donde estaban las escaleras. ¿Te acuerdas? La cachanera. Y eso estaba... Estaba como... Es la comida. Mira, aquí dice cruce peatonal. Pero... ¿dónde me salí? ¿Por dónde se llegaron, pues? No sé. Oye, porque había escaleras. Y a lo mejor quedan del otro lado. Porque estaba en la del elevador. Sí, porque el elevador tiene dos puertas para los dos lados. Sí, hay que dar desde aquel lado. Abre la tomada. Uno más que hablamos, que no se abra la puerta, pues ya. No, va a terminar igual. Abre la tomada, pues. No vamos perdidos, el elevador tiene puertas para los dos lados y mis papás se bajaron por las escaleras eléctricas, nosotros por el de este, pero ellos quedaron por aquel lado y nosotros por este. Entonces yo ahorita ya ellos ya se volvieron a subir al elevador y salieron por aquí y ya fueron a hacer fila. Y pues Tony anda en el baño por allá. Entonces está nuevo. Vean, yo quería una Starbucks, pero está cerrado. Voy a ver si de aquel lado hasta el otro lado está ya el otro Starbucks, a ver qué más hay de nuevo. Porque está todo tan cambiado que dimos una vueltota que nos debíamos haber ahorrado. Pero bueno. Están sucias. Ya. Vean. Me pinté la boca, pero ya se me despintó ahorita que comí. Voy a esperar a Tony. Y acá traigo a la bebé aquí enfrente. Como vieron, fuimos al municipio donde son los papás de Tony y Tony también, y pues pasamos al tianguis y vean este turbante, creo que así les llaman. Está súper bonito, había uno más pequeño del color del pantaloncito que trae hoy, y me dice la señora, no, es que esos son de recién nacido, para 1 o 2 meses. Y yo así como de, ¿cómo le explico que mi chamaca tiene
va a cumplir 2 meses. Pero le agarré este, que es más grande. Este le gustó a Tony. Y también estos dos. Vean. Ay, tres de la bolsa. De este color. Y vean, vienen como acolchonaditos. Y de este otro color, como más coral. Aquí en la cámara se ve súper encendido, pero no. Y estando allá pasamos una paletería y que voy viendo que había de estos fritos. Aquí donde yo vivo no hay. Anduve buscando. Y me traje 2 bolsas. Que no me van a durar, pero bueno. Y pues también le agarró este, vean. Igual aquí en la cámara se ve de otro azul. Es como más azul turquesa en la vida real. Es para 1 año. Pero pues ya vemos. Y pues es de... Esto es a mano. Porque luego venden unos que son como a máquina. Y vean, les ponen un forrito para que no se vea la puntada de atrás. Pero bueno. Igual nos dijo la muchacha que de aquí se puede hacer más chiquito. Y pues de acá atrás trae esto. Y pues se puede como hacer más chiquito. Entonces sí, vean. Yo tengo uno de este mismo color. Así es que vamos a andar igual. Creo que es igual. Pero si no me acuerdo bien. Vean. Este ya se lo puse. Si me acuerdo les pongo una foto por aquí que les mandé a mi familia. Vean.